Mega Noticias con Paco Ramírez. Son hombres y mujeres de primera, con experiencia y que además nos van a ayudar mucho. Muchas gracias por su confianza. Vamos a cumplir y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México. Creo que la gestión integral del agua en todo el país es un gran dilema. México mantendrá la política de no permitir el cultivo de maíz transgénico. México tiene una deuda muy grande en ciencia. No les vamos a fallar en el ámbito internacional. Prometedor, por decirlo menos, la primera entrega del gabinete de Sheinbaum. 6 personajes con trayectorias interesantes involucrados con sus carteras. 7 en total si consideramos a Rogelio Ramírez de la O, confirmado como secretario de Hacienda. En este primer grupo, todo indica que se privilegiaron capacidades. De los encargos, Marcelo Ebrard a Economía, Alicia Bárcena de la Cancillería a Medio Ambiente, materia que conoce incluso con maestría en Ecología. De los que pasan de la CDMX a la Federal, Ernestina Godoy como consejera jurídica de la Presidencia, Rosaura Ruiz de Educación a la nueva Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, de las cenizas del CONACYT. De la campaña, Juan Ramón de la Fuente, Relaciones Exteriores, con amplio expertise en la materia, y Julio Verdegué, a Agricultura, un especialista en temas agrícolas y con reconocimiento internacional. Prometedor, insisto, retomarían importancia, ojo, el medio ambiente y las energías limpias, los temas internacionales y el apoyo a la ciencia, desdeñados por la actual administración. Hasta ahora parece que la continuidad sí será con sello propio. Vámonos con la crónica de Jorge Chaparro. Adelante, Jorge. El equipo de colaboradores cercanos de Claudia Sheinbaum va tomando forma. El círculo rojo se va develando. El primero en ser nombrado fue Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno y ex canciller. Ahora se desempeñará como titular de Economía. Forma parte también del equipo que está preparando la revisión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía. Uno de los nombramientos, digamos, naturales fue el de Juan Ramón de la Fuente, el exrector de la UNAM, quien se desempeñó como embajador de México ante Naciones Unidas. También forma parte del equipo que gobernará a partir de octubre. Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Él será secretario de Relaciones Exteriores. Uno de los nombramientos que llamó la atención es el de Rosaura Ruiz, exdirectora de la Facultad de Ciencias y exsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación en la Ciudad de México. Rosaura Ruiz Gutiérrez. Ella va a formar parte o será la secretaria de una nueva secretaría. Vamos a elevar el nuevo CONACYT a rango de secretaría. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. ¿Por qué llama la atención? Bueno, porque a diferencia del actual presidente, que mostró un desdén y hasta antipatía por los investigadores del CONACYT, pues ahora será una Secretaría de Estado, un tratamiento y un estatus muy diferente. Otro nombramiento que parecía natural pero despertaba dudas era el de consejero jurídico de la presidencia. Durante todo el sexenio, la ineptitud de quienes ocuparon ese cargo provocaron que la presidencia perdiera casi todos los juicios que promovió ante el Poder Judicial. Por eso, el presidente cree que hay una red de corrupción y ordena la reforma a ese poder. Se pensaba que Arturo Saldívar operaría desde esa posición la reforma, pero esto no ocurrió. Claudia Sheinbaum decidió poner a una cercana e incondicional a toda prueba. Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica. Alicia Bárcena se convierte en la segunda secretaria luego de Ebrard, que repite en una cartera de primer nivel, aunque se mantendrá como canciller hasta el 30 de septiembre, fin del actual sexenio. Alicia Bárcena Ibarra. Ella será la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Finalmente, la Secretaría de Agricultura será encabezada por un especialista en el tema, graduado de la Universidad de Arizona.
Julio Verdeguer Sacristán, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Son los primeros nombramientos de un equipo que al menos hasta ahora pues ha sido bien recibido, sobre todo porque hay paridad de género. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Muchas gracias. Interesante, insisto, este primer grupo de funcionarios que van a integrar a partir del 1 de octubre la nueva administración a cargo de Claudia Sheinbaum. Y justamente para hablar de ello, de tratar de desmenuzar esto que hoy nos dejó entrever la virtual presidenta electa, Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Roy, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenas noches. Una primera opinión sobre este grupo. Primero, el mensaje que manda. O sea, el mensaje es un gobierno moderado, un gobierno que no está a la extrema izquierda, un gobierno de eficientes, de experimentados. Es un mensaje de tranquilidad. Prometedor, valga el término. Yo digo así, se privilegió más que la honestidad, la capacidad. Totalmente. Olvidémonos aquello del 10% y del 90%. ¿No? Exacto. Aquí fue prácticamente 90% capacidad. Cada uno de ellos los podemos analizar. Creo que la presentación que hacen es correcta. A ver, se requiere rehacer una relación con los ecologistas, porque fueron, este sexenio fueron maltratados, se les dijo pseudoecologistas por defender la selva maya. Con la ciencia y tecnología, los intentaron meter a la cárcel. No, yo creo que cada uno de ellos es bueno, es el primer pedacito de gabinete, nos dejan con el suspenso de los que vienen. De los que vienen. Seguridad, educación, o sea, creo que vienen el próximo jueves más complicados, pero este mensaje fue para tranquilizar incluso a la comunidad internacional. Oye, de que no va a ser un gobierno extremo. Exacto. A ver, mencionaste el tema de la ciencia, de la ciencia. ¿Cómo interpretar, fíjate, de un CONACYT en el abismo ya para desaparecer y ahora convertido en secretaría? Oye, un CONACYT no está nada bien visto por la comunidad científica. A ver, lo de las vacunas, ¿cómo lo trató? Persiguió a los científicos. O sea, tuvo un comportamiento la secretaria, la directora de CONACYT, que no parecía científica. Entonces yo creo que sí, la labor de la exdirectora de la Facultad de Ciencias, lo digo con orgullo porque soy egresado de ahí, es rehacer una relación con una comunidad científica que se sintió desdeñada. De hecho, hasta las becas nacionales cortaron becas para la ciencia para darlas a las humanidades. Creo que es muy importante y entienden al mundo cuando la generan como una secretaría. Retoma también un papel importante, o al menos esa es la idea, el medio ambiente y con ello las energías limpias, con Alicia Bárcena. Oye, acordemos de las secretarías del medio ambiente de este sexenio. Empezó una secretaria del medio ambiente que terminaron sacándola porque hizo parar un avión. Luego un ecologista, Toledo, que terminó renunciando por no estar de acuerdo. Y luego, Flores, pero no tuvo gran relevancia. Al contrario, todas las luchas ecologistas se perdieron, ¿no? Entonces, poner a alguien tan respetada como Alicia Bárcenas, porque es muy respetada, yo creo que es para rehacer una relación con un sector de veras que es importantísimo en el mundo. Cuando estamos hablando del cambio climático, del agua, la ecología se vuelve primordial para las nuevas generaciones. Creo que está perfecto. Los seis nombramientos. Sí. Seis. Cualquier gobierno se sentía orgulloso de tenerlos. Sí, sí, y déjame agregar dos de los tres temas, ya los tocamos, que para mi gusto resurgen. El tercero es el tema internacional y tiene a dos personajes en esa línea. Por supuesto, Juan Ramón de la Fuente como canciller, y por el otro lado, y que también será importante sin duda, Marcelo Ebrard en economía y los tratados comerciales, por supuesto, el de Estados Unidos. Fíjate, qué interesante que una secretaría de economía
las relaciones con los temas internacionales. ¿Sí? Porque es así, porque nos viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio y van a ser importantísimos para el futuro del país esa renegociación, y Ebrard participó en la del 17, conoce perfectamente con los que va a interactuar, porque era el equipo de Trump que probablemente vuelva a ganar. Entonces, y solo hay un tema más, sí. la importancia de la consejería jurídica. Cuando tienes la mayoría calificada, la consejería jurídica, salen las modificaciones a la Constitución. Es correcto. La importancia es muchísima. Sí. Y con un, déjame decir, con un personaje tan fuerte, tan de empuje hacia adelante y muy puntual en seguir lo que se marca en la administración, como es Ernestina Godoy, va a ser fundamental. Se nos está olvidando un punto que también es importante. No recuerdo, Roy, hace ya muchos años que hubiera alguien comprometido, involucrado con una cartera como es la agricultura, con todo lo amplio que es la agricultura. Y en este caso, Julio Verdegue, o Verdegue, está íntimamente e internacionalmente involucrado con todo el tema. Y comprometido con tema, por ejemplo, me gustó mucho las entrevistas que mencionara el agua. No tanto uh-huh. la producción, sino el problema del agua, que es el problema que se nos viene en el mundo. Entonces, él entiende muy bien esta, tuvo en la FAO. No, yo creo que fue muy buena decisión. Por cierto, te reto a que les preguntes a tus conocidos uh-huh. o hagas una encuesta a ver si saben quién es el secretario de Agricultura hoy. Exacto. Totalmente de acuerdo. Oye, bueno, esos fueron los primeros seis, sin tocar el tema de Rogelio Ramírez de la O, que ya lo platicamos en su momento. Son siete ya. Vienen otras carteras los próximos, ¿qué te gusta? 3-4 jueves de en adelante para conocer al gabinete legal y al ampliado, por supuesto. Pero me surgen nombres como Mario Delgado. ¿A dónde? ¿A dónde va a estar Arturo Saldívar, por ejemplo? Yo creo que Arturo Saldívar podría quedarse en la banca por la situación de los 2 años que tiene que esperar. Pero sí, faltan Mario Delgado, o sea, falta gobernación, uh-huh. falta educación, falta Pemex, falta energía, o sea, faltan un chorro de educación, faltan muchos. Yo creo que el próximo jueves va a ser muy importante. De salud no sería sorpresa. Creemos que más o menos de salud tenemos, pero en el resto va a haber mucho que comentar. Bueno, por lo pronto, ¿estás de acuerdo? Es un inicio prometedor. Sí, este fue un gran mensaje de Claudia Sheinbaum, un gran mensaje. Porque es el mensaje, tranquilícense, esto no nos vamos a ir al extremo. Vamos a hacer un social, pero de centro, un centro social. ¿Continuidad con sello propio? Sí, es de ella. La creación de una secretaría, esa es de ella, ¿no? Y Ernestina Godoy es totalmente de ella. Yo creo que aquí no podemos acusar a López Obrador de haber metido mano. Es Claudia la que está decidiendo. ¿Ruptura? ¿Perdón? ¿Ruptura? No, para nada. No vamos a ver ruptura por lo pronto en muchos años, ¿no? López Obrador es el líder del movimiento, el líder. Así que no va a romper con el movimiento, Claudia. Roy Campos, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias. Al contrario, Paco, saludos. Ya, saludos. Buenas noches.